que el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados es el diputado Corral, perteneciente a la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Desde luego que también rectificación de hechos, parece que hay una tentación del Ejecutivo de estar queriendo dictar a los señores legisladores lo que tienen que hacer. Indudablemente, tentación que nos parece fuera de lugar por aparentar desconocer la división de poderes, y también parece que aquí se nos quiere venir nuevamente a decir en voz de la preproponente que desconoce, podría ser que lo desconozca porque pues a lo mejor no es su materia, pero debería de serlo, que para que haya periodos extraordinarios necesita haber dictámenes, de manera que ojalá nos alejemos de posiciones maniqueas en cuanto a la existencia o no de voluntades políticas para celebrar periodos extraordinarios y nos apegáramos estrictamente a lo que es el proceso reglamentario para la emisión de dictámenes, que lo deben de conocer tanto los señores senadores, las señoras senadoras, como lo conocemos las señoras y los señores diputados. El titular del Ejecutivo, por cierto, también fue legislador, sabe de este proceso. Me imagino que todo lo que hace y seguirá haciendo tiene que ver más ante la frustración de la contundencia que de lo que tiene prisa la ciudadanía de México, es porque este gobierno ya haga bien las cosas, porque se ha tardado demasiado tiempo creando desempleo, creando inseguridad y creando ineficacia en la forma de gobernar. Es cuanto, señor. Y es mucho.